ser polvo. Envías tu aliento y los creas y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre. Goce el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema y yo me alegraré con el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de funciones para el bien común. Pero lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo. Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pidamos hoy por la Iglesia. Penetrados por tu Espíritu, hasta que podamos gozar con tus santos del banquete del reino celestial. A ti la gloria y el honor, Señor Dios nuestro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Preparada una morada en el cielo, guarda y rodea con el muro de tu protección esta casa religiosa que ahora bendecimos, para que cuantos han de vivir en ella se mantengan unidos por la caridad fraterna en actitud de servicio generoso a ti y a los hermanos, sean con su vida testigos del Evangelio y fomenten la piedad cristiana, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. ¿Qué pasó? Yo digo nada. Entonces yo nunca he querido decir por qué y qué es lo que pasó. Pero al final un señor muchas veces me atacaba allí arriba en la ermita y me dijo: es usted un injusto. Yo digo: injustos somos todos y pecadores todos y grandes. Dice: no, se conserva usted las cosas de Dios para usted y no nos la comunica a los sus hermanos. Y entonces me fui al sagrario, se lo pedí al Señor y condescendí. Y le dije: el día que haga la ermita de la Divina Pastora, inaugure, os diré entonces cómo me llamo Dios y cómo llegué al monte este. Pues yo no contaré mi vida, ¿eh? Os contaré dos puntos. Pero ahí en la cruz va un letrero.
y dice, al Dios de mi experiencia. Yo no os voy a hablar de un Dios de letras, de estudios, me haré un sermón, no lo haré. Hablaré del Dios que yo hable con él y él conmigo. ¿Está claro? Pero lo contaré tal y como a mí me pasó. Pues bien, me haré atrás y adelante, de forma que para no contar mi vida, a veces me haré para atrás y otra vez para adelante. Y seguiré dos puntos. ¿Cómo me llamó Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cómo llegué al monte ese de la Solana, entre Benigarín y Genovés? Bueno, pues veréis, ahora yo antes quiero pediros también una cosa. Si habéis oído hablar a algún hombre alguna vez de sagradas escrituras, evangelios, cualquier cosa, sermones, o habéis leído algún libro, cosa semejante a la que yo voy a deciros, no estáis obligados a ser santos. Pero si os digo una doctrina arrancada del santo evangelio, en el más encumbrado grado de contemplación y unidad con el Dios escondido, desconocido, que no cabe en hechuras, formas ni figuras, tendréis que ser santos como yo santo seré. Y el que no esté dispuesto a ser santo, que se vaya, que aquel día la palabra que os digo hoy os juzgará, y yo con ella. Fijaos bien lo que os digo, porque no habréis oído nunca jamás a un hombre de ello. Yo no he tenido ningún estudio. Yo soy un hombre del campo, labrador. Hasta los 10 años fui a escuela. No sé nada más, escribir, leer y de cuentas poco. Pero era futbolista, cazador y seguía mi vida. Pero ahora vuelvo atrás y os diré, yo era un chico, pero no. Primero quiero anunciar una cosa. A ver, yo busco a un hombre que es un fraile. A ver por dónde está. Bueno, primero os quiero escandalizar, bien escandalizados, y daros descubriros un secreto que vosotros, espérate, no sabéis. Me diréis, ¿qué es eso? Pues os quedaréis pasmados. Yo no soy soltero. Fijaos bien, yo soy casado. Tengo dos hijos, y aquí hoy está mi esposa y mis dos hijos. ¿Verdad que es un contacto para todos? O sea, verdaderamente. Pues está aquí, y ahora llamaré a mi esposa, y la conoceréis todos. Fijaos bien lo que os digo, ¿eh? Es un chasco para todos. Pues bien, y también conoceréis a mis dos hijos. Todo el que dejare, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos, por mi nombre recibirá el céntuplo y la heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Esta es mi esposa. Con ella me casé el día que dejé todas las cosas y las repartí a los pobres. Y mis dos hijos es Benigarín, mi primogénito, y Genovés, mi pequeño y mimado Benjamín. Un buen... ¿Verdad? ¡Sí, señor! Eso lo conoceréis vosotros hoy, como Dios me ha hablado y Dios me ha comunicado y me ha llevado por caminos torcidos hasta estos dos pueblos, mis dos hijos. Pues veréis, ahora sí volveré atrás. Yo era un niño pequeño y aquí está hoy mi familia, de 10, 12 hasta 14 años, y yo no vi a nadie. Y un día se acercaron estas palabras y se centraron dentro de mí. Una tierra tengo que darte, fijaos bien, deslindada y bien situada, de cara al sol a mediodía. A espaldas tendrás el norte, enfrente el sur, a la izquierda el este y a la derecha el oeste. En ella me servirás y en ella me adorarás. Búscala y la encontrarás. Yo era un niño, un chico, pero no se me iba. Estaba escrito como en fuego en el corazón de una... O sea, era una piedra mi corazón, pero estaba escrito. Yo quería ser un hombre como todos, pero crecía y aquello no me lo podía quitar. Me hice futbolista, me hice cazador. Al final no podía ser como los demás, y yo me busco una novia, me caso y soy un hombre como los demás. Y la busqué y encontré la mujer que quería. La mujer verdaderamente quise con toda mi alma. Y la festeé 8 años. Y ahora arrancaré para que os deis cuenta de cómo actuó Dios en mi vida. Porque era un hombre normal como cualquiera, y me gustaban mucho los niños. Y ser padre. Pues veréis. Y arrancaré por el camino ya del espíritu. Yo estaba un día en mis trabajos y mis ocupaciones,
Fijaos que no soy un hombre idiota o estoy tonto, porque me conocéis todos. 25 años llevo aquí y los demás en mi pueblo y otros lugares. Y estando un día yo en mis trabajos, dos reyes se me aparecieron a mí, fijaos. Hablo con toda seguridad y doy testimonio desde el Papa hasta el último. Dos reyes. Y en ese momento me quedé mudo. Y los dos se acercaron a mí. Yo quedé, os digo, sin nada, sin palabra. Uno se puso a mi derecha y otro a mi izquierda. Yo estaba para casarme. Y entonces se empieza una gran batalla. Y la batalla era que un rey me cogía de la mano derecha y el otro de la izquierda. Y uno me tiraba hacia su cuerpo, para mí, y el otro para mí. El otro para mí, y el otro para mí. Y fue tanto la batalla y la palizón que me dieron, que quedé rendido y tendido en el suelo. Ellos se fueron cada uno por su lado. Esto se repitió por tres veces. Y a la cuarta vez, yo no podía contar esto a nadie. Lo guardaba en mi corazón. Esto es cosa que me ha pasado a mí. Y en la cuarta vez, cuando se parecieron los dos, no me quedé mudo. Yo entonces les dije, un momento, porque parecía uno cada lado y al mismo instante. Hoy quedaréis los dos complacidos. Hoy no tendréis que luchar más. Tú dices para mí y tú dices para mí. Y tú para mí, de acuerdo. Hoy quedaréis los cumplidos, yo pagaré. Tú, tómame mi mano derecha. Ya sabéis que es un hombre de sangre, un hombre de que soy fuerte, no soy un hombre así amilanado. Y tú, tómame mi mano izquierda. Y tomaron de la mano, cada uno, no chistaron. Y dije, fuerte, tirad ahora, medio para ti, medio para ti. Yo pago, medio para cada uno. Tirad fuerte. Y quedaron todos ellos mudos y no pudieron hablar. Y en aquel silencio yo gritaba. Y entonces tomó uno la palabra y dijo, le mostraremos nuestro reino. Y libre del rey que escoja, de ese rey será. Y fue disputada en mi vida el trasto de este hombre para estos años de vosotros, porque había de ser capitán de muchos pecadores o de muchos santos. Y lo veréis hoy. Y habéis, yo me iba a casar. Entonces me tomó un rey y me llevó por todos los placeres de la vida, regalos, todo lo que se puede decir, de tejados para abajo. Y dije yo, tú serás mi rey, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces me dejó este rey y me tomó el otro. Y cuando me tomó, me llevó por lugares que no puedo decir, tan alto y tan elevado, que dije yo, empecé a conocer quién eran. ¿Hay algún hombre nacido de mujer que pueda llegar a esto? Ninguno, menos yo. Yo soy un hombre pecador. Pero él me llevó por lugares que la mente humana no puede llegar. Esto se repitió también por tres veces. Y a la cuarta vez yo, acercándome y sabiendo ya quién era, dije, no te acerques a mí. Yo soy un hombre pecador. Tú fracasarás en mí o en ti. Mas déjame en paz. Busca a otro hombre. Vete a tu iglesia. Allí tienes hombres sabios, letrados. ¿Qué puedes hacer tú con un gusano? Soy un gusano del estercolero. No vengas a mí. Busca a otro hombre. ¿Qué buscas en mí? Y entonces empecé a provocarle al mismo Dios. ¿No vas a cometer tu mano divina y meterla en un estercolero para sacar un gusano podrido? Yo tomaré mi mujer, me casaré y correré el riesgo de mi vida. Y al fin, asígname la suerte que quieras. Pero me iré con otro rey. Lo dije varias veces. Y entonces tuve la respuesta sin ver a nadie. Te daré la última oportunidad. Si después de esta decides marcharte con el otro rey, nunca más volveré a ti. Dije yo, por una vez más, no me importa. Y estaba yo, aquí hay personal hoy de Alcácer, estaba yo en la parte del sur de Alcácer. Y un día, una fuerza más fuerte que la vida y que la muerte me arrancó cuerpo y alma y me llevó por el aire a la parte norte del pueblo de Alcácer. Diré las calles para que sepan los de Alcácer el lugar que es. En la calle de Santa Ana, que va hacia la parte del este, la última casa era, diguem, pas valencians, la tía Sopera, que era aquella abuelita que íbamos allá a jugar, y a la base de cabo a coger mandarinas. Hay dos torretas y el camino que lleva a Valencia, pero es un atajo. Y en la primera torreta, no, en la segunda fui levantado a una gran altura. Hacia la parte del oeste tenía la era de peseta y un huerto grandísimo que llamamos de melona, que tenía varias palmeras. Entonces yo tenía a la espalda el este, enfrente el oeste, a la derecha el norte y a la izquierda el sur. Yo ahora os voy a decir, y estaba en aquella altura cuerpo y alma. Ahora vosotros pensad, el que crea, que crea, y el que no crea, no es cosa mía, ni problema mía, ¡ay de él!
y en aquella altura. Ahora os digo, el que esté muerto, que venga, que le resucito. El que esté mudo, que venga, que le haga hablar. Y el que esté sordo, le oirá. Y el que esté mudo, hablará. ¿Por qué? Veréis. Y en aquel mismo instante, fijaos, se rasgó el cielo. Yo estaba en posición de cara poniente. Se rasgó el cielo y se abrió de par en par. Y tres rayos de luz más brillantes que el sol bajaron a mí. Frente a mí, yo frente a ellos, pero yo en el aire. Y ellos lo llenaban todo. Pero eran tres. Entonces, al contemplarlos, se me dio entonces, el que me tenía allí por su poder, me dio a ver un camino estrecho, que serpeaba y tenía tropiezos, piedras, barro, nieve, viento, huracán, tempestad, espinas, y vi todas las inclemencias que podían verse. Y en aquel camino estrecho que conducía hacia la capital, dice una voz sin contemplar los tres rayos: ¡tu camino! Yo ya no volvería a ser el hombre que era, ni el futbolista ni el cazador, ni el doro que decíamos entonces todos los valencianos. Ya no era el hombre de la tierra. Y le dije, acepto, porque estaba, ya no era hombre que he dicho de la tierra. Y me cambia la posición a la parte del sur del pueblo de Alcácer, que arrancaba hacia el pueblo de Silla y después daba a la izquierda a buscar la capital. Y había adoquines, entonces había tartanas que cogían las personas y demás. Y vi cómo se despedían, fijaos bien, se despedían, se daban la algazara de la despedida, el reconocimiento, el beso, el abrazo, el adiós. Y entonces vuelve a hablar la voz: no será tu camino, no serás reconocido, solo y sin nadie. Y respondo: acepto. Fijaos bien. Y entonces, al aceptar las dos veces, fue de agrado del que me tenía allí, y me dio a contemplar los tres rayos de luz que bajaban del cielo abierto del trono del gran Dios y del gran Rey. Y se me dio a contemplar el rayo que tenía a mi izquierda, centro y derecha. Y aquel rayo de luz, cuando lo contemplé, dije esto: ¡qué bello y hermoso eres! Eres la pureza y virginidad por esencia. Se me pasó el segundo rayo. Lo vi y dije: eres hermoso y bello, pero te falta una cosa. No sé lo que es, porque arrancas del trono de gran Dios y de gran Rey, pero te falta una cosa y no puedo saber cuál es. Y se me pasó el tercero, y de él no puedo hablar, sino la realeza por excelencia. No puedo hablar. La boca es llena de sopas y tartamudea. Pero como no había quedado satisfecha, la segunda luz, el segundo rayo que bajaba porque le faltaba una cosa, se me volvió en toda la contemplación a él. Y fijaos bien en esto: abrid los oídos, pero más del entendimiento. Y entonces, cuando lo contemplé el segundo, empecé a inquietarme: no puedo saber, le falta una cosa, pero no puedo llegar a conocerla. Fijaos bien. Y entonces, como el imán coge el objeto aquel que es propio para hacerlo uno en él, aquel rayo de luz se me tragó del lugar en que estaba, cuerpo y alma, y me volví luz, el mismo rayo, en el mismo Dios. Y los gritos míos fueron estos: mi cuerpo, mis manos, mis pies, mi rostro, no tengo manos, no tengo pies, no tengo rostro, me he vuelto luz, luz, tan alta, que hasta los mismos secretos del gran Dios me están presentes, tan profundo, profundo, que los mismos infiernos me están sometidos y visibles. Tan extenso, extenso, no hay límites ni barreras para mí. Lo poseo todo, lo domino todo, me pertenece todo y soy dueño de todo. Entonces conocí al gran Dios, la gota de agua puesta en el mar, el hombre en Dios, y la cerilla puesta dentro del gran sol, en el volcán. Se ha hecho una en el volcán y llega a todas las órbitas, y en el mar, todo el mar. Ya no puede sacarse la gota. Los tres rayos. Ahora Dios iba a contestar al traste de un hombre, al que os habla. Iba a hablarle cara a cara, quería contestarle. Pero, fijaos bien, no hablo del Cristo. Hablo de ese Dios que llamamos Padre, que no tiene hechura, ni forma, ni figura. Por eso no lo he dicho nunca a nadie y lo he guardado para hoy. Para que no se lo copiara nadie. No dicen, a Dios nadie le vio. Con Dios nadie habló. Hablo no de Cristo, que se palpa. Hablo del Padre. No, nadie puede haber hablado con él. Ni lo ha visto, ni lo ha oído, ni el corazón cayó. Pues vamos a ver si eso se rompe hoy. A ver si se rompe hoy eso. Resulta que yo entonces, el hombre desaparece, se hace luz, se hace uno el mismo Dios. Y entonces viene Dios y enfoca el primer rayo de luz hacia la calle de Calvo Sotelo número 18, Alcácer de Valencia, donde yo había nacido. Y yo discutía con él. Y ahora se dirige a ese lugar. Yo voy detrás. Y detrás custodia el
la realeza del gran Dios. Y sin hablar y sin palabra, los tres rayos de luz nos dirigimos a la casa donde había nacido. Y cuando llega el primer rayo de luz, como a paso de hombre, porque había, entonces me habían enseñado todo transcurrir y peregrinar de mi vida. Cuando llega a la puerta de mi casa, a un paso de la puerta, como el que hace un paso atrás, se van a hablar un diálogo. Yo era el segundo rayo de luz, hago lo mismo. Y después llega el tercero, que era la majestad por excelencia. Y cuando llega el tercero, se hace a patas de gallo los tres rayos de luz, desde el cielo hasta la tierra. Y una voz potente como de truenos y relámpagos dispara y dice, ¿con que tú fracasarás en mí y yo fracasaré en ti? Digamos bien, el hombre ya no era hombre, ya estaba en Dios, la gota en el mar y la cerilla dentro del sol del gran volcán de Dios. Y podía hablar sin morir, sin reventarle y destruirle. Lo había hecho semejante a él. Y entonces dice, ¿con que tú fracasarás en mí o fracasaré en ti? Pecador endurecido y ennegrecido de tanto pecado y ofender mi santo nombre. Como hoy contemplas y ves, mi madre, pero no hay, y no dice como la divinidad, sino como la humanidad, porque me va a enseñar a transcurrir de mi vida. Mi madre te ha guiado en todos los pasos de tu vida. Y vi los dos rayos de luz, el peregrinar de toda mi vida. Y me quedé claro, admirado y maravillado. Y sigue hablando. Como hoy contemplas y ves, te he custodiado todos los días de tu vida para que nadie te haga daño. Yo sé del daño que dice él, vosotros no lo sabéis. Porque yo nací para eso. O para gran, para gran capitán de pecadores o gran capitán de santos. Entonces, el tercer rayo de luz, cuando me dijo esto, sigue hablando. Yo contemplé cómo me custodiaban los tres rayos de luz en el peregrinar de mi vida. Y sigue hablando. Al fin de tus días te vuelvo al estercolero de tu casa, gusano podrido y endurecido, y te vuelvo hecho luz como contemplas hoy y ves. Para todos los hombres de lenguas, razas, credo y color, con que tú fracasarás en mí y yo fracasaré en ti. Y dije yo, heme aquí, a mí tienes padre, habla, tu hijo escucha y está pronto a obedecer. Por lo que hoy has hecho conmigo, no me iré con el otro rey, me iré contigo. Me iré contigo, padre, en prueba de que mi sí irá a la meta y hasta el fin de mis días, aquí delante de ti te sacrifico a mis padres, a mis hermanos, parientes, amigos y conocidos. Esta es la llamada, que queríais saber, el cambio tan radical que me hicisteis. No lo saben ni mis hermanos que están aquí, te lo ofrezco todo, lo vendo, lo reparto todo a los pobres, y por último, la mujer que tanto quiero y amo, que está a punto de ser mi esposa y la madre de mis hijos, te la sacrifico y te la ofrezco. Un sacrificio duro y cruel. No lo sabéis vosotros. Y entonces, perdonadme. Lloraré, vosotros también lloraréis. Entonces, se lo ofrecí todo. Digo, tal vez me haga falta en el camino, pero yo me iré a buscar la tierra que tú me has prometido. No os diré el tiempo que me costó ni cómo lo hice, pero lo cumplí, lo hice. Y entonces me fui a buscar la tierra que de pequeño me había prometido. Y esta fue la llamada, y este fue el cambio, y por esa razón me fui. Y en atención a esto, voy 35 años en esta vocación. Si hubiera sido una locura, un sueño, cualquier cosa, no se hubiera realizado. Y la tierra no hubiera llegado a mis manos. Y entonces, la presencia de Dios, que después me volvió, ¿cómo puede volverse una gota de agua de dentro del mar a coger la misma y sacarla fuera? ¿Cómo puede volverse la cerilla dentro de un volcán del gran sol, ya caldeada en él, sacarla y ser la misma cerilla? Solo Dios puede en su poder y decir, muertos, tierra, mar, aire, vuélveme los muertos que consumiste, y volverán todos. Ese poder lo puede hacer, y por eso me volví otra vez a ser el trasto de hombre, pero ya me custodiaría para todos los días de mi vida en la promesa. Y después de la promesa me dejó su presencia un arma de mil filos, que vosotros la tendréis como yo la tenía de rutina, y lucharía a través del peregrinar de mi vida contra un infierno cruel hasta que llegara a entrar en la tierra que me había prometido, y la busqué por todas partes del mundo. Hasta ahí es mi llamada. Ahora os descubriré cómo llegué a ese monte, pero volveré atrás para deciros el hombre que era. Mi madre, cuando yo jugaba fútbol, me cambiaba en casa, tiraba la ropa, y ella la veía detrás de San Francisco de Asís, la Santísima Virgen del Corazón de Jesús en cruz, y decía ella, Señor, de los siete dame uno, siete hijos. De los siete dame uno. Yo decía, madre, ¿por qué dice eso? ¿Qué es eso? Vete a jugar al fútbol y deja a la madre en paz. Vale. Otro día me inquietaba tanto la misma petición que le dije, madre, por favor, dígame, ¿qué quiere decir eso? Que me inquieta. Y dice, la madre te lo dirá, pero te vas a jugar al fútbol y la dejas quieta. Madre, vale,
dice, mira, la madre le pide al Señor que de los 7 hijos que tiene, que le dé un hijo religioso. ¡Madre! Yo no seré, yo me casaré y tendré hijos. ¿Ves de los 2 o 3 que quedan detrás? Pues los otros se habría casado. Yo no seré, yo me casaré y tendré hijos. Fijaos bien, pero ella, para que las madres lloréis lágrimas, no ir a los hijos, ir a Dios. Mi madre se ganó mi vocación. Ella pedía y rogaba y siempre estaba, de los 7 dame uno. Y veréis después. Entonces, vale, pasó eso, yo seguí mi vida de fútbol. Pero para no pasar más adelante de cara a la tierra, y no quiero cansaros, pero sé que estaréis interesados. Resulta que yo, pues claro, jugaba fútbol, fichado en Carcagente, en Alcira, en Sueca, en muchos sitios. Y veréis lo que me pasó. Una tarde íbamos a jugar, y es preciso tocarlo porque llega ahí, hay un Cristo de la UPA, y no sabéis por qué se dice de la UPA. Fijaos bien. Y yo salí a silla a coger la sata que venía de Sueca para jugar a fútbol en Villarreal de los Infantes. Un partido terrible porque íbamos a dejar la segunda división. Me suben allí, voy a jugar a fútbol, yo tranquilo, no voy a tener una cosa de estas especiales de Cristo de la UPA. Y cuando hago la señal de la cruz al salir, con el equipo del Sueca, fijaos bien, pita el señor árbitro el partido de fútbol. Y se empieza, cuando se empieza y pita, ¡a UPA! Y ese Cristo que veis ahí simulado en él, me levanta como a un niño pequeño y me lleva a un lugar que ahí está mi hijo Genovés y mi hijo Beniganim. Y en el lugar de la Solana y la larga larga que tenéis a la parte de Genovés, que está la chopada a la parte del oeste, y a la parte del oeste el pozo de, a ver cómo se dice este pozo, bueno, un pozo que está el de Genovés. Bueno, resulta que en medio de la vaguada me tenía en sus brazos, enfocado hacia la cumbre de donde está la cruz de la Solana, término de Beniganim, donde está la raya. Y allí contemplé a un ermitaño. Yo jugaba fútbol y le daba patadas y seguía jugando. Y estaba en los brazos del Cristo y contemplaba a un ermitaño. Y cuando contemplaba al ermitaño, vi un hombre vestido de saco, cíngulo de esparto, barba, el pelo a rape y descalzo. Cogía docetas de un lugar que se llama la Peña Blanca. Mi Genovés sabe el lugar que lo conocí después. Y cuando vi que iba descalzo por encima de las espinas, las belloteras, y cogía y iba de la parte del oeste al este, buscaba el lugar del cuello de Santa Lucía para hacer chozas y cabañas. Yo dije al que me sostenía, ¿quién es ese hombre tan terriblemente feroz? Pero que hay que ver qué impetuoso y qué fuerte es. Y responde, ¡ese eres tú! Yo le miré y le vi, y vi, me dio, pero dije, pero es posible, pero es posible. Y así estuvo todo el partido en 3 lugares. Hablaba, pero yo estaba en aquel, les hablaba que el ermitaño, les hablaba. Ellas lloraban, se compungían y decían, pida por nuestra familia y nuestros maridos, hermano. Ahora, váyase tras al monte a orar. Esto fue todo el partido. Se terminó y yo meditaba esto, me lo llevaba y no sabía esto qué era. Porque yo me habré vuelto loco, pero yo como bien y me encuentro bien. Y aquel día salí destacado de los 24 jugadores. Salí destacado en el pedestal. Y yo estaba en 3 lugares. Bueno, después volverá el Cristo de la UPA al final. Yo entonces, fijaos bien, salí a buscar mi tierra. Y me fui de casa como peregrino y mendigo. Y me fui hacia las tierras de Portugal, cruzando por todos lugares. Pero diré una cosa y que no se ofenda a nadie, sino para que se conviertan. Todavía es el campo y el tablón en que lo dice. Cuando yo salí de noche, le dije a mi madre, madre, me voy. Y dice mi madre, ella no sabía nada, o no, yo le dije nada. Dice, hijo, las madres damos la vida por un hijo. Lo que más quiere es un hijo la madre. La madre te pierde, pero te gana para la vida eterna. Me dio un beso, yo la besé, y me dijo, cógete a la Virgen y no la dejes. Ella te guiará y te llevará. No la dejes ni abandones. Adiós, hijo, adiós, madre. Y cuando llegué en los campos de fútbol, me quité las alpargatas. Y me habían hecho sufrir cuando me convertí, cuando me llegué a los compañeros, amigos y demás, por las fiemas, blasfemias y más blasfemias, y siempre cintura para abajo, que sacudiendo las alpargatas dije, madre y padre, sacudo de los valencianos, pero de esos, no de vosotros, de esos blasfemos, y de esos pecadores de esa forma, y no quiero el polvo ni de ellos. Y entonces a preparar me las puse y me fui. Yo lo haré rápido para que se haga tarde. Y entonces, yendo por aquellas tierras de Castilla,
me encontré con unos misioneros. Ahora, no vuelvas un poquito atrás y sigo los misioneros. Os digo, para vosotros no os los descubriré, lo vais a descubrir vosotros. Todo el que me vea de vosotros, fijaos bien lo que os digo, ¿eh? El que me vea se quedará ciego. Fijaos lo que os digo. Y caerá en el hoyo, no habrá quien lo saque, irá de tumbo en tumbo y caerá. El que no me vea se le abrirá una luz. Le guiará, le conducirá y llegará hasta la vida eterna. El que pueda ahora, que lo entienda. Fijaos bien lo que os digo. Yo seguí mi camino y me encontré con unos misioneros allá por las tierras de Castilla. Y para hacerlo corto, llega y me dice un hermano, yo trabajé allí con ellos y voy de paso. Me acuerdo. Allí pues como una choza se queda usted y nos ayuda, vale. Yo como, yo les ayudo, les friego platos, cosas. Y me dice un hermano, Salvador, el padre tal está en el vidín, está haciendo sus necesidades. Y está enfermo. Tome usted la bandeja, vaya, llame. Si no le responde, no entra. Si responde, entra. ¿De acuerdo? Vale. Voy yo y llamo. No responde. Vuelvo a llamar, tampoco responde. Y a la tercera vez, no responde. Y dije, bueno, señor, creo que aunque ya me han dicho que no entre, debo entrar. Y abro la puerta y entro. Desobedezco, pero no desobedezco. Y le había cogido un ataque y tenía un brazo caído y el otro. Con un sudor enorme, se le salía la voz por la nariz y decía, pase. Lo cogí, lo llevé a la cama, vi que rodaba los ojos, digo, se muere. No tenía tiempo. Y le dije, padre, repita conmigo, Jesús, José y María. Y él decía así, y viendo que rodaba los ojos, digo, mira el cuadro, dé el paso, que se lo lleva la Virgen. Y entonces levantó los ojos, se quedaron abiertos, mirando el cuadro, y se quedó muerto. Yo le puse la mano en el corazón, en la pupila, los ojos, bajé abajo, allí había 33 frailes y demás hermanos. Allí no se hablaba entonces. Y dije, padres y hermanos, el padre Ojillas termina de fallecer. Gritan un grito, ¿cómo? Si estaba ahora con nosotros. Yo tomé un poquito de miedo porque yo era nuevo allí y más, pues, un transeúnte que pasa, digamos así, un peregrino. Corren todos, está vivo, mírenlo. Y cuando le tocaron los ojos, está muerto, me rodean y un poquito asustado. ¿Qué es lo que ha pasado? Dígalo. Ha pasado esto, esto, esto y esto. Yo le he dicho esto y esto y esto en ejaculatorias. Y me dice el provincial, quédese con nosotros. Desde hoy no dormirá fuera. Será un misionero como nosotros. Y le perdonamos el noviciado. Yo dije, no, voy de paso. No puedo quedarme con ustedes. Quédese con nosotros. Desde hoy, hábito. No puedo. Bueno, total, pasé unos años con ellos. Estuve con ellos. Me experimenté muy bien con ellos. Y después intenté pasarme a Portugal. Y cuando ya me iba de cara a Portugal para entrar a aquellas tierras y buscar allí el monte que Dios me había prometido, cae sobre mí un terrible dolor en la cabeza y empieza a caer una enfermedad de los ojos terrible, que me quedo ciego. Y a veces apenas podía cruzar una calle. Me llevan al doctor Negrete, de mexicano, se puede buscar todavía. Me tuvo medio día con los dos misioneros y dijo, este hombre tiene glaucoma descompasado, no tiene vista. Le reventará la pupila antes de 3 meses. Es ciego para toda su vida. Busquen un familiar y que lo lleven rápidamente, que es ciego. Me volví a Valencia a casa de un hermano. Pero fue para mí un fracaso, una derrota, pero como le he dicho al Señor, había ofrecido todo, no me importaba, yo no sabía los caminos de Dios. Y vine a Valencia derrotado, fracasado, humillado, y ya, mira, como nada. Pero mi hermana se llevó como 10 madres, y me ayudaban todo, y me dijo, vamos al médico, déjame que me quedo ciego y muero en paz. Vamos a un médico. El médico, al final, las mujeres lo podéis todo. Y el médico me dijo, no tiene ni tuvo ni es posible que tenga glaucoma. ¿Cómo? Que no es posible, para que veáis un hombre de sangre. Eso es verdad, digo, lo firmo, y puede usted el hombre que quiera. Me voy a Madrid, voy a Castilla la Vieja, llamo a los misioneros, vamos a ver, el doctor Negrete. Va, ¿qué pasa? Digo, échame a la mesa. Búsqueme, certifíqueme la enfermedad. Y después de mediodía me dijo, Salvador, la enfermedad no existió. Los aparatos aquel día estaban mal. Por una parte, gracias, pero por la otra me ha tronchado la vida. Pero está bien. Para Valencia. Volveré ahora y me volveré por la parte del norte y entraré por Burgos hacia Portugal. Bueno, estoy en casa de mi hermana, paso un tiempo para aquí y para allá. Y cuando me iba ya, que tenía deseos de marcharme para Portugal, me crucé con un misionero, o sea, con un religioso. Hermano,
¿Ha ido usted alguna vez a Benigánim? Fijaos los caminos de Dios. Y dijo a Benigánim que se le ha perdido mi Benigánim. Y yo me voy para Portugal. Dice, vaya Benigánim a un convento que hay en ruinas de San Francisco de Asís. Dijo, déjeme en paz. Oiga, por favor, hermano, vaya a verlo. Yo no era hermano, yo era un hombre. Pero yo ya llevaba mi vida en Dios. Vaya a verlo. Y yo le dije que sí, pero le dije que no en el corazón, para despellogarme de él. Vale. Y yo a la mía. Al poco tiempo, pues, qué casualidad, un hombre que no conocía, se me cruza otra vez, Salvador, ¿ha ido a Benigánim? Digo, oiga, por favor, le dije yo que sí, pero para despellogarme de usted. Yo lo que quería es que usted se fuera por ahí. Yo no he ido, allí no me espera nada. Vamos a hacer una cosa, usted va, y si no es lo suyo, queda usted libre del compromiso. Bueno, le digo esta vez que sí, con el corazón y con la lengua. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces ya me vine. Y cuando yo salté por esas murallas, vine con un trenet, salté, entré, y cuando vi todas aquellas ruinas, dije, padre, ¿y esta es tu casa? Y así la tienen los hombres, y perdí entonces el origen de mi búsqueda. Esta casa la reparo yo, me voy al arzobispo. Hablo con don Joaquín Beltrán, don José María La Higuera, para que tengáis nombres, y, bueno, vaya usted allí. Yo voy a reparar la casa, pero que se va, que le va a caer un tabique, lo va a matar, digo, angelitos al cielo. Que sí, que no, vale, ¡bum! Y me vengo. Y yo llevaba mi hábito de saco, me lo puse, me lo guardé ahí, y a los pocos días me lo puse. Y al poco tiempo que llevaba, vuelve otra vez. La tierra que el Señor te ha prometido. ¿Y que dónde está? ¿Dónde está? ¿Aquí hay algún monte posible que sea el que Él me ha dado, me tiene preparado? Y entonces di los jueves en la tarde para salir a buscarlo. Iba para aquí, para allá y para allá. Y cuando llegaba al llano de los moros, fijaos bien, no os cuento ahora hasta ahora la batalla del infierno contra mí. Cuando llegaba, no sé, a la caseta como se llama, bueno, por el lado del Sellut, que decimos, intentaba subir ese monte, rápidamente me atacaba el infierno. ¡No sigas! ¡No podrás! ¡No podrás vencernos! ¡Es mejor quitarte la vida! ¡No hay más allá! ¡La muerte es el fin del hombre! ¿Eh? ¡La muerte es el fin del hombre! Claro, yo no podía. Atrás, no me salía el arma, pero cuando me salía el arma era, Dios te salve María, llena eres de gracia. Esta arma me la dejó Dios en su presencia. ¿Y entonces qué pasaba? Que se abría la tierra, los arpeaban las llamas y se los tragaban del infierno. Eso me pasó varias veces, pero me he olvidado de una cosa que es la más importante en la muerte, era antes de salir de los misioneros, que antes de salir, cuidaba yo a un padre de 93 años. Y estando cuidándolo, fijéis bien, el Señor me hizo pasar por las tres muertes del hombre. La muerte del pecador, del condenado, la muerte del pecador arrepentido y la muerte del alma victoriosa y vencedora sobre la muerte. Fijaos bien, yo estaba ayudando a un anciano. Y estando junto a él, cuando ya se durmió a las 11 de la noche, de repente, yo cuando veo que duerme, me arrodillo y hago. En tierra tenía un jergón, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Virgen Santísima, Madre Nuestra, líbranos de caer en pecado mortal esta noche por el poder que os concedió el Padre Eterno. Al decir esta palabra, un silbido más fuerte que la muerte y que la vida me arrancó el alma del cuerpo. Y arrojándolo sobre el suelo como un trasto, separóse el alma de él. Y una voz me dice, ¿qué puedes sin mí? ¿Qué puedes sin mí? Haz y deshaz según tu voluntad. ¿Qué puedes? Y claro, vi como un montón de carne era un muerto. Y fui entonces rechazado por Dios y arrojado al infierno. Porque dicen que nadie volvió del infierno, nadie lo ha visto. Pues veréis. Y entonces gritaba, a gritos terribles. ¡Quítame la vida! ¡Muerte ven a mí! ¡No quiero ser! ¡Quítame el ser! ¡Quítame el ser! ¡No quiero vivir! ¡No quiero la vida! ¡Desintégrame! ¡Quítame el ser! ¡Muerte ven! Pero la muerte había huido de mí para siempre. Y así estaba desesperado. Y los dientes me crujían contra una parte y contra otra. Desesperación desesperada. Y si en ese momento tengo un segundo de vida, me quito la vida. Pues bien, ¿qué pasó? Que me volvió el alma al cuerpo. Y de un salto salté el jergón, encendí la luz, corrí los pasillos de los misioneros, los vi todos durmiendo, y dije, esto no es normal. Vine otra vez, aquel estaba durmiendo también, y digo, aquí no me han puesto nada.
¿Qué me ha pasado a mí? Pasó un tiempo, intenté ser mejor. Vino la segunda vez y estaba barriendo una celda de un misionero. Y mientras encendía yo una llave, fíjense, una llave así, de pie, entonces, fíjense bien, veo ver venir la muerte. No la conocéis, yo la conozco, y ella me conoce a mí. Y cuando viene a mí, no puedo, no puedo, tiene más poder que yo, no puedo. La tiniebla de la muerte me rolla, me derriba, no puedo, no puedo, no puedo, me separa el alma. Y me llevó a un lugar que no tenía desesperación. Era un gran sufrimiento, un dolor enorme, pero lo aceptaba porque me hacía falta, me era necesario, y después vería a Dios cara a cara. Luego no tenía desesperación y me era necesario, y yo lo aceptaba porque me hacía falta. Me fue vuelta el alma al cuerpo y me encontré de pie en la mano, en la llavecita que estaba encendiendo, para que me diera cuenta, la luz. Vale, intenté ser mejor, y la tercera vez, fijaos, estaba trabajando. Yo trabajaba allí como un trabajador. Y ahora veo la muerte, pero la veo de lejos. Y entonces suelto la herramienta y digo, muerte, te espero. Ven que te estoy esperando. Es mi hora, pero también la tuya, ¿vale? Y entonces vino humillada, derrotada, burlada, obediente porque no le había mandado. No tenía ningún poder sobre mí. Y no os puedo decir el resultado. El alma saltó y solo dije estas palabras. Madre santísima mía, aquí me tienes. Salva a tu hijo. Y en ese momento me di el abrazo en el Eterno, que se estrena, se empieza, nunca es viejo y siempre es nuevo. Eso me pasó a mí, ¿eh? Y entonces, en la tercera vez, cuando me volvió el alma al cuerpo, dije, levantado en pie, dije, Señor, ¿por qué esta vez no ha sido verdad? Y tuve la respuesta en el acto. Has pasado las tres muertes del hombre. La primera, la muerte del condenado. La segunda, la muerte del pecador arrepentido. La tercera, la muerte victoriosa, triunfante, y victoria sobre la muerte. De las tres elige, fijaos bien, elige. Y dije yo, por la tercera te doy mi vida miles de veces. Dame lo que quieras, la muerte que quieras, acepto lo que quieras, con tal de vencer con la vida a esa muerte, la enemiga de la vida. Aplica el hombro a la cruz y a por ella. Hasta el día de hoy. Eso se me ha quedado, pero lo he sacado ahora. Entonces, cuando yo me fui allá para Portugal, que os dije, me cogió aquel terrible dolor en los ojos, aquella ceguera, y volví a Valencia. Y ya después se concluyó que no tenía nada. Beniganim. Volví otra vez, busqué mi tierra, y no podía entrar en ese monte. Aquí en el campo, señor alcalde, pasé por esos lugares, pero yo no podía entrar en aquel lugar. Y entonces me salí al infierno, y he luchado, y tengo cicatrices en las espaldas. ¡No sigas! ¡No podrás! Al que mucho se le dio, mucho se le exige, por eso me soltaba el infierno, contra mí. ¡No podrás! Y veréis, ¡no podrás! ¡Imposible! ¡Quítate la vida! ¡No sigas a Cristo! ¡Quítate la vida! Un lavado de cerebro. Y así día y noche, día y noche. Pero al final dije yo, ese monte desde aquí parece hermoso y bello. Yo he de entrar en él, como sea. Pero no me salía el arma de mil filos. Dios te salve María, salía cuando Dios quería. Y entonces dije, entraré por el puerto y le entraré por la cumbre. Esta que y llegaré a él y entraré en él. Pero tal vez me confié demasiado. Y salí una tarde y iba cresta a cresta. Por los surcidos que dicen, cresta a cresta. Y cuando llegué yo al cuento de Santa Lucía, donde divide un barranco entre la montaña, ¿no? De donde vivo, donde está la solana. Un barranco divide. Y cuando subí a la copa y estaba en lo alto, vi el monte y dije, eres bello y hermoso, eres precioso, eres un Tabor en pequeño. De repente humé al monte. Al empezar a humear, ¿no creéis que estoy contando cuentos? Estoy idiota, ¿eh? Que no estoy idiota. Los idiotas no hacen esto. ¿Veréis? Y llevan una cruz como la que he llevado en la cadena y ahí dice, adiós de mi experiencia. Y entonces empieza a humear y a salir bichos como dragones, serpientes, arrojando fuego por la boca. ¡No vengas a este monte! Has venido, como dijo, no recuerdo ahora, has venido a hacernos sufrir, a inquietarnos. No tienes lugar en él, mira y verás, no tienes ni un palmo. Y había, como os digo, figuras humanas, destrozadas, como os diré, como monstruos, pero arrojaban fuego contra mí. Y esa vez me di a la fuga, no me salió el arma, y me salió a la fuga porque me esperaban tres actuaciones, dos del Cristo de la UPA y una en ese convento, ahí donde están.
para que tengáis cuenta que os pasó en vuestros pueblos y esta vez estuvo entre vosotros. Y yo corría y por los usidos me eché, me levanté las faldas y si cojo una piedra me mato. Yo nunca más en Valencia Armay en la vida tornaré. ¡Mes en la vida tornaré! Ya veis, ya había visto la tierra, pero ¡mes en la vida! ¡Nunca volveré hacia ese monte! Y corrí hacia ese convento. Cuando llegué, abrí la puerta y lo tenía el Santísimo. Corrí rápidamente, me eché sobre el Cristo, que tenía un Cristo, al suelo, y pegado hacia el suelo, fíjense, así boca a taco, decía así a grandes gritos: ¡mes en la vida tornaré! ¡Mes en la vida! ¡No torne mes! Entonces, una mano, desde la coronilla hasta los talones, la mano izquierda del crucificado, me hacía así. Fijaos. Mirad cómo era, ¿no? Cómo entré. Los gritos tan horribles. Y cuando pasaba la mano, fijaos la respuesta. Nunca más en la vida volveré. Y volví a pasar la mano. Era tan reconfortadora y recopiladora. Algo que no se puede decir. Y volví a pararme. No tornaré. Nunca en la vida volveré. Suelto, me levanto de un golpe y digo: ¡ahora! ¡Llegaré y entraré! ¡Fijaos bien! ¿Quién me daba la recuperación? ¿Quién me daba aquella fuerza, aquel calor? Cuando me levanto y cojo la fuerza para salir, entre dos luces. Y dije: oh, ¿cómo es posible que se haya hecho de noche? No te tentaré, volveré. Y ahora reduciré a dos actuaciones el Cristo de la UPA, para no haceros tarde. Entonces intenté entrar ya en aquel monte y miraba desde allí del coro, veía yo la montaña. Y aquella tarde me puse en oración en el coro de San Francisco de Asís, en ese convento que tenéis ahí los drogadictos. Y cuando me puse en oración para salir esa tarde, fijaos, ¡a UPA! Y al hacer a UPA, como a un niño pequeñito que dice el valenciano: ¡a UPA! ¡Mira, mira! ¡A UPA! Y veo dentro, cuando subís en la solana, cuando subí aquel caracol que a la derecha de una casita de la burrica, allí, no, esa es la segunda. Entonces vi al ermitaño en medio del infierno, como me veis, hábito de saco, cíngulo de esparto, descalzo, y tenía Satanás en pie delante de mí. Una cadena horrible y terrible, mucho más gorda que esa, la llevaban los demonios en las manos. Aquello era todo un asco. Y entonces empiezan a enroscarme, yo las manos tenía tendidos hacia abajo. Y todos me rodeaban, y la cadena me la rodeaban al cuello. Entonces empezaron todos con trallas a pegarme, y solo me dejaron la cabeza descubierta. Yo veía desde el Cristo a la UPA las gotas de sudor como el dedo gordo que me caían de la cara. Mis ojos estaban clavados en Dios, solo se veía el blanco y muy poco el negro, así clavado, pero sin hablar. Y ellos desfilaban, todos sacudían contra mi cabeza. Unos con hierros, otros con palos, pero todos me pegaban. Cuando empiezo a sentir el arma de mil filos, se acerca, viene, ya está cerca de mí, y entonces empiezo a decir: imposible, imposible, no podréis con mi madre María, no podréis. Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces se rompió la cadena y salió como metralla, los arrebató entre el fuego, los arpeaba al fuego, se quedaron en ascuas, y entonces se derrumbaron las columnas de aquella techumbre y de aquella cárcel, y yo fui sacado fuera de ese infierno. Esa fue la segunda vez del Cristo de la UPA. Y la tercera es el grano muerto y la espiga y la tierra llegada. Y es la última. Pues veréis. Dije, bien, ya he visto esto también. Entonces dije, pues llegaré, claro que llegaré. Y en otra tarde, pero un día o dos después, vuelvo a arrodillarme en la capilla, o sea, en el coro, y cuando voy a salir, entonces sí, es esa que os he dicho. Veo al hermano Salvador sentado, ¡a UPA! Y hacer a UPA, el niño se queda mirando y veo, cuando subís en el caracol, a la derecha de la casita de la burrica, allí bajo los pinos estaba el hermano Salvador sentado en cuclillas frente a Beniganim, y tiene un montón de alpargatas y albarcas. Y entonces vi ese grano que había muerto, esa espiga que ha de venir, esos hijos que me tiene que dar el Señor y que no me preocupo de ellos, y que Beniganim, dije, no ves, será concurrido de todas las tierras de todo el mundo existente. Y veréis lo que pasó. Entonces, estando yo allí, yo veía a ese ermitaño que era yo, y ese veía de todas las tierras, de toda credo, raza y color, salían los hombres, yo estaba apañando las alpargatas, y los veía uno por uno. Dejaban padre, madre, mujer, hijos, hermanos, campos, heredades, se vestían de saco, y descalzos peregrinaban a buscar un hombre.
es terrible si lo sabe. No va en vanidad mía. Y buscaban todos a un hombre. No preguntaban ni ninguna acción por dónde iban. Donde yo los veía a todos, del color y de la raza y del credo. Y ellos, por donde llegaban por los montes, solo pedían con una alforja limosna. Barbas de peregrinar por el mundo. Y el espíritu les había indicado dónde estaba el hombre. Entonces se acercan a la solana, fijaos bien. Y por donde llegaba uno, trepaba, no iban más de dos, el auténtico ermitaño. Uno, dos, dos, uno. Trepaba en el monte y se acercaba al ermitaño que estaba alargando alpargatas y no decían nada, plantados. Empezaron a concurrir, ya digo, de toda la bola terrestre. Y cuando aquel balcón y aquel monte lo llenaron todo repleto, se adelanta uno de todos y aquel ermitaño, que era el que trasto que veis, no levantaba los ojos. Estaba apañando. Y uno, en nombre de todos, dice, estaban llamados por el Espíritu. Hermano Salvador, venimos de lejanas tierras, como ves, de toda raza, credo y color. Venimos a vivir tu vida. Queremos vivir tu vida. Déjanos vivir tu vida. Te seremos obedientes, estaremos sometidos y en nada te desobedeceremos. Y yo fui duro, un tío cruel. Dije, ahí tenéis los montes de toda la tierra y llenadla de ermitaños. Cuevas, cabañas, chozas, ermitas y llenadla. Dejadme vivir y morir solo. Soy un hombre exigente. Me exijo para mí la pasión y no quiero tener potestad ni dominio sobre nadie. Viviré y moriré solo. Marchaos y dejadme solo. Por un momento pareció como si desesperase. Pero el mismo espíritu les indicó enseguida. Id y llenad el monte todo de cabañas, grutas, cavernas, ermitas, chozas. Llenadlo todo. Y ellos corrieron como desobedeciendo. Pero mi corazón como de padre se volvió tierno de padre y de madre. Y lo llenaron todo. Y una vez lleno todo de ermitas, como os he dicho, en una diversidad tan hermosa, me levanté, dejé las alpargatas, di una ojeada y dije, qué hermoso y qué bello eres. Eres maravilloso por la diversidad que tienes de las maravillas que estos hijos míos han hecho. Y como vi que me necesitaban, me querían y estaban a estar a mi lado, consentí, me levanté y los acogí. Y esa fue la tercera vez del Cristo de la UPA. Me volvió y entonces ya dije al día siguiente, me voy a la tierra que me has prometido. Y entraré y llegaré y no iré por debajo ni por arriba, la costearé de lado. Y entraré en ella. Acompáñame, porque tú me has prometido que me custodiarás y mi madre irá delante de mí. A por ella. Entonces me fui. Y fui entre la cumbre y entre abajo, de lado. Y el infierno todo contra mí. ¡No sigas! ¡No sigas que no llegarás! ¡No podrás! Pero yo la arrastraba. ¡No sigas! Yo, ayúdame madre, ayúdame madre. Y al llegar donde está la puertecita, que sabéis todos con una campana, allí se cumplió lo que era cuando yo era niño. Esta era la tierra que tenía que darte. En ella me servirás, en ella me adorarás. Ya no me dijo. Búscala, encontrarás. Ya no me lo dijo. Y allí vi caer al infierno. O sea que se abrió la tierra y todos los demonios que me habían hecho la batalla cayeron encadenados para no hacer nunca más la guerra. Y entonces entré en la tierra, la vi toda y dije, ahora Padre, si verdaderamente es así, haz que haya gracia ante los hombres, los dueños, y me la den. Y así fue. Los dueños me dieron la tierra, una y otra, y yo le dije al Señor, por esas tierras que me has dado, Padre, para cortar y no hacerlo largo, como el barranco de la cueva, todas las que me han dado dadas, todos los dadores, o sea, los bienhechores que me han dado las tierras, yo te pago en cuanto a purgatorio. Descarga sobre mis espaldas todos sus pecados. No los apuntes a ellos, apúntalos a mí, y yo te pago por haber dado la tierra a ti en mí, a mí en ti. Y entonces se cumplió mi llamada y mi vocación, o sea, mi tierra encontrada en Benigánim y en Jerovés. Esta es la promesa o la palabra de lo cual me pedisteis todos. Y ahora terminaré con una palabra para todos vosotros, y especialmente para sacerdotes y personas religiosas que puedan decir lo más religioso que pueda haber. A ver quién de los religiosos y de personas de oración ha descubierto o puede descubrir. Solo a un sacerdote que lo ha celebrado se lo he dicho. Fíjense, lo más encumbrado y un hombre que no tiene letras puede enseñar a ver la teología, a ver todas las demás cosas. Son estas palabras. En ellas se encierran la cumbre más bella y hermosa de la contemplación contemplativa divina. Esto por sacerdotes
por obispos y por religiosos, que no se encuentran, no se ha llegado, no llegan, fíjense. Marché y no volví. Empecé y no terminé. Abriéronseme unos ojos que jamás pude ver. En esas palabras se encierran las maravillas más bellas y más hermosas que el hombre, traspasadas todas las órbitas de todos los pensamientos humanos, de todo lo que llega a la humanidad terrestre, pasa. Y entonces diga, el hombre en Dios, no Dios en el hombre. Y ese hombre ha llegado y ha estado gozando de ese gran Dios en lo que os he dicho. La gota de agua en el mar y la cerilla dentro del volcán. ¿Quién es el que dice que no ha hablado nunca un hombre con Dios, el Dios Espíritu, el Padre de Cristo, el Cristo en Espíritu? Que venga y que me lo diga, y le enseñaré esas cosas, otras mucho más elevadas. ¿Quién ha conocido tantas cosas como os puede decir del pasado, del presente y del venidero? ¿Quién? Podría decir muchas cosas, muchísimas. Pero os digo dos puntos, y con esos dos puntos termino. Con esa frase, y la última es ella. Qué bello es vivir cuando se muere y qué glorioso es morir cuando se vive. Con eso termino, hermano. Bueno, los padrinos, bienhechores, están todos aquí que me han ayudado. Todas las personas que han hecho, pues, han contribuido y han pagado, o sea, que han regalado la Divina Pastora en cuanto al Cristo de la UPA, todas las imágenes y todo lo que veis, pues aquí se encuentra en los padrinos del Cristo, de la Divina Pastora. Quiero hablar unas palabras, yo también doy gracias a todos los que habéis contribuido, unos han dado bloques, otros han dado tejado, tejas, bardos, cosas, todos sabéis que el que ha dado y tiene, ha puesto algo, tiene un poco en la hucha del cielo. El que nada ha puesto, nada tiene. Pues entonces, hagamos el bien, no sin saber a quién, y Dios nos bendecirá y nos dará nuestra vida de regalos, pero de esa eternidad, lo único importante. Ahora, el padrino y la padrina, pero de esa padrina una palabra os diré, una. No he hallado fe en 35 años ni respuesta como la de esa mujer. Yo fui a dar las gracias a Bañeras, a ese matrimonio, cuando me pagaron la Divina Pastora. Y cuando entré en la casa y dije, muy buena señora y muy buena señor Diego, vengo a darles las gracias de que me han regalado la Divina Pastora y para mí es un placer y un orgullo, pues eso, el haberme regalado lo que me han hecho. Y responde la mujer, ¿qué? ¿No? Porque no se siente mal. Oiga, ¿qué? ¿Qué? Digo, ¿qué? Esto no lo entiendo yo. Digo, es un orgullo para mí lo que ustedes me han regalado, la Divina Pastora, con todo lo que ustedes me han hecho y el Cristo, dice la señora, no, hermano, no. Tengo que dar gracias nosotros a Dios de habernos dado la oportunidad de haber hecho esta obra. ¿Os dais cuenta? Pues no he hallado fe en todo lo que me rodea como la de esa mujer. ¿Eh? Muchas, pero muchas cosas, siendo de una, que os digo, alicantino. Es una alegría grande para todos nosotros. Ahora hablará este señor, y yo ya me retiro. Y aquí la mujer, los padrinos. Hermano. Gracias. Hermano. Ah, se han perdido unas llaves. A ver, si alguien ha perdido unas llaves. Miren, tiene... Hay otro padrino, pero no ha aparecido por aquí, no ha aparecido, ¿qué sé? Y le da las gracias también a todos los colaborantes, como os he dicho, pero al no estar, pues en fin, estos señores son los que saldrán. Si alguien ha perdido, que lleva aquí un... Barça. En el Barcelona unas llaves están aquí, les guardaré hoy, y si alguien ha perdido, se los daremos, ¿vale? Vale, pues este señor hablará ahora, el padrino de la Divina Pastora. ¡Hala! Muchas gracias y pocas palabras tengo por tener aquí a un gran hermano y un gran orador. Lo digo en el buen sentido de la palabra. Simplemente sí que os pido y os doy gracias todos los que estáis y los que no estáis. Porque yo estuve aquí un día
y veo que mucha gente de la que aquí estaba ayudando al hermano Salvador ya no está, está en el cielo. También quiero decir que al hermano Salvador, cuando vine a mi casa, había una persona allí que también estaba al cielo y siempre le daba lo que quería. La pobre estaba en una silla de ruedas, pero siempre le decía, hermano Salvador, toma más, come más, minja més, home, minja més, que ves. Esa era mi pobre madre. Que en gloria esté, como todos los otros que aquí estuvieron y ya no están, pero sí que os juro y os prometo que sé que nos están viendo. Un aleluya a ellos y una victoria también. También os quiero decir de que esta donación no está hecha solo por mí. Yo soy un médico naturista o un curandero, como queráis decir, o un sanador. Tengo igual. Soy un hermano de todos y en mí solo entra el bien y sobra el mal. Ya tenemos demasiado mal en esta vida. Yo creo que lo mejor que hay, imaginar lo que voy a decir. La palabra amigo, tener amigos, eso es muy difícil, tener amigos. Muchos dicen, amigo. Analizar bien la palabra amigo, que es muy difícil de tener un amigo. Pero para mí, hoy y siempre, espero y quiero tener amigos. Y el que no me quiera, igual me da. Pero yo sí seré su amigo. Si él no quiere ser mío, tengo lo mismo. Yo sí lo voy a hacer. Y hago 1000 kilómetros todas las semanas para ver a sus amigos, para curar a sus enfermos. Y nadie puede decir que le haya pedido una peseta en la vida. Y esa imagen y esos santos son de mis enfermos, de mis amigos y de mi casa. Quiero deciros que aquí han contribuido todos, pero para mí, todos los que estáis aquí y los que no estáis, habéis contribuido en ello solo por venir, aunque sea de pensamiento. Gracias, y ahora un vino de honor, poco o mucho, por el regalo de corazón. ¡Viva la Divina Pastora! ¡Viva! Perquè això no està clar. S'han trobat així homes més vells que se'ls ensenyen per allà. Després, vingues a anar d'ací per allà o vingues a per allà. Sé que m'ho volen ficar sempre que, com allà estan els monos i tots els bitxos, que vingues a per allà. I ara què pensar, no? Hi ha una incògnita. Perquè així se troben la cova negra, així, i en altres puestos, coses que no es poden demostrar. Però allà volen que vinga perquè hi ha monos. En la cova negra també hi ha hagut molt. No sé si això costa per comparar-lo gran, que és. Pola, va, pola. Hermano, va ganando. ¿Dónde va esta, hermano? ¿Dónde va esta? ¡Mano! ¿Eh? ¿Dónde va esta? Esa, toda allá. Allá y allá te dejamos un bidón espacial. Esa es para regar. A la romera, mira para allá. La morreta ya para que limpia, mira, tenía de contraria. ¿Has cerrado todo ya? Sí. Hola, muy bien. ¿Para calor y tal? ¡Qué barbaridad! Sí, Romera, sí. Sí, una vez, sí. Mira, lo dije así. Enseguida. Cuidado, es un monstruo. Ahora me lo dije. Pues es que... Mira, de José Luis. Que si té un amic que sàpia dibuixar estil de maqueta, és el que és això. I el que deia fer, això. Però un arquitecte que fa el seu... Jo tinc un amic que estudia per arquitectura, estic dient també, bueno. Això sí que podria venir un dia. Tu és que aquí dalt han trobat
Es el chove, pero más un pillar encara. Encara tocará pasar un tiempo. Tío. Vos han pillado una organización. Una organización que no deja flor en la nación. Amigos, això dona gust, eh? A què es pareix? Això ho sabem fer tots, eh? Pues digueu-se. Vas, en televisió i tot, eh? El hermano va dir en televisió ara. Sí? Tu, hermano, molt agraït. És que jo pensava que era l'altre, i ha sigut esta. Entonces, si aneu a la cobertura... Però Puigés? Sí, sí. Forma Puigés, vaig gravant.